Muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Dave AM, un loco entusiasta de los parques temáticos y de las montañas rusas. Estamos en Europa Park, es nuestro segundo día. Marc, vente para acá. No estoy solo, estoy con Marc Rides. Estoy otra vez. Estamos con Mundo Mupi, que lo tenemos por aquí delante. Nada, vamos a disfrutar del día aquí. Hoy nos lo vamos a tomar con un poquito más de calma. Ayer estuvimos prácticamente todo el día, hicimos Voltron, hicimos Budan, hicimos prácticamente las montañas rusas principales y hoy ya os digo que vamos un poquito más de tranqui. Vamos a ver cómo transcurre el día, vamos a ir improvisando un poquito y conforme vayamos haciendo cositas os las voy enseñando. De hecho, si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas y a que le des a like a este vídeo si te gusta este tipo de contenido. Comenzamos con el vídeo de hoy, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la puerta de Europa Park, chicos. Vamos a atención al cliente, porque para los que tenemos el pase anual de PortAventura, ya sabéis que nos regalan una entrada para este parque. La entrada hoy está costando 79,50, acabo de ver, madre de Dios. Pues eso que nos vamos a ahorrar con el pase de PortAventura. Si tenéis alguna duda de cómo se hace o de dónde se recoge, esta es la entrada principal de Europa Park y simplemente tenéis que venir a esta sección donde pone información. Ahí presentáis vuestro pase y vuestro DNI y os darán la entrada para el día. Es muy importante que vengáis a primera hora o que vengáis el mismo día porque os lo dan para ese mismo día. Ayer cuando vinimos fue de pago y vinimos y nos dijeron que viníamos a primera hora de la mañana. Así que aquí estamos. Vamos a por nuestra entrada gratis de Europa Park. Destacar la agilidad y la gestión de las colas y de las grandes afluencias, porque literalmente entre una cosa y otra tan solo hemos tardado 5 minutos. Ay, mirad qué perrete más gracioso. Sí, por si no lo sabíais, en Europa Park se pueden traer mascotas. Lógicamente no pueden acceder a las atracciones, pero podéis dar una vueltecita. Bueno, y aquí tenéis a Pedro de Mundo Mupi, que tenemos todas nuestras entradas en su móvil y él está buscando las Virtual Lane, que funcionan muy bien en este parque, van saliendo durante todo el día y la verdad que es una muy buena opción para ahorrarte las colas. Y nos reciben unas mascotitas, aquí están todos los niños haciéndose fotos. Hace un día espectacular, estamos ahora mismo a 23 graditos, está el sol ahí dándolo bien fuerte. Nos venimos del mood de cosas de agua porque hace mucho calor y va a hacer más. Subimos al tren. ¡Uchú! Y nos encontramos esta banda amenizando la entrada al parque. ¡Qué guay! Acabamos de acceder al área de Italia. Como podéis ver, aquí hay unos canales de Venecia. Como podéis observar también, aquí la arquitectura es italiana, básicamente. Y la verdad que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Yo pensaba que la tematización sería un poquito más cutre, la verdad, porque como hay tantas zonas, tanta área. Para aquellos que no lo conozcan, hay como 20 áreas que son diferentes países de todo el mundo y ya os digo, son áreas de este estilo. Hay algunas áreas más grandes que otras, hay unas áreas que son solo una calle y hay otras como esta, por ejemplo, Italia, que solo es esta placita. Pero bueno, están muy chulas todas, me está sorprendiendo el parque en ese sentido porque está muy bien tematizado, la verdad. Y estamos en Epcot. No, no es Epcot, ¿eh? Esto es la antigua Can Can Coaster, que ahora han hecho una actualización y creo que es del Fantasma de la Ópera. Mirad qué bonito que es. Es mucho más pequeña que la de Epcot, ¿eh? La verdad sea dicha. Y mirad, chicos, esta es el área de Francia. Muy parecida al área italiana, pero con pequeños detalles diferentes. Y a mí estos laguitos, estas fuentes, me fascinan. Tiene una calidad de tematización esta área que es muy guay. Muy guay.
Y ahora es turno de Matterhorn Blitz. Vamos a ver qué tal está Wild Mouse. Aún no la hemos hecho, pero tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal. Acabamos de salir de Matterhorn Blitz, qué decir de esta Wild Mouse. Sin duda toda una sorpresa de lo fina que va y de lo rápida que va. O sea, tiene bajadas impresionantes y ha sido una maravilla, ha sido una maravilla. Ahora estamos pasando por Grecia, chicos. Tenemos Voltron por aquí y vamos a la zona de Voltron precisamente porque hay unas paraditas donde queremos hacer un pequeño pit stop. Mirad, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos Voltron. ¡Qué pasada! O sea, estéticamente ya la veis, es una maravilla. Hemos podido conseguir un Virtual Lane gracias a Ana de Mundo Mupi y luego en un ratito la vamos a volver a hacer. ¡Qué ganas de probarla! A ver si hoy me gusta un poquito más que ayer. Pero wow, mirad haciendo ciclos, o sea, está lleno de trenes las vías. La cola es todo esto. Nosotros ayer la hicimos desde aquí. O sea, que digamos que hoy hay un poquito menos, eso parece. Bueno, familia, ya estamos. Estamos donde Voltron, que nos hemos cogido unos kebab. Mira qué bueno. Vamos a catarlo. Ah, está bien, ¿eh? Qué bueno. Hostia, qué bueno, tío. Cómo entra. Bueno, y acabamos de hacer el pit stop. Me he comido la pita kebab. Está muy buena, era como de cordero con tomate y cebolla. Está muy guay, nos ha costado 8,90. Y ya os digo, son las 12 de la mañana y ha sido un pit stop de una media horita aproximadamente. Vamos a ver Euromir, que la tenemos delante. Y accedemos a las colas. Marca unos 35 minutos aproximadamente. Estamos aquí. Y nada, vamos a ver qué tal Euromir. Ya sabéis que es una spinning con una música muy característica. Os voy a poner el POV para que lo veáis y a ver qué tal. ¿Tienes ganas, Marc? Muchas. O sea, es una tontería, pero por la música ya tengo ganas. Qué guay. Vamos a ver qué tal. ¡Vamos para adentro! Y ahora es turno de montar en Euromir. Esta spinning coaster fabricada por Mark Wrights en el año 1997, con una altura de 80 metros y un recorrido de casi un kilómetro, llega a alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos tramos. Tengo que decir que tras sus 27 años operando, se nota algo brusca en algunas bajadas, como podréis ver en las imágenes a continuación. Quitando esto, es una montaña rusa muy divertida y todo un icono de este parque.
estamos justo en la azotea de Voltrón. Ya veis que hay unas vistas maravillosas de toda la montaña rusa. Es impresionante. Este parque tiene rincones que me encantan. Son rincones escondidos como por ejemplo este. Mirar el amasijo de hierro, mirar este bosque de acero. O sea, es impresionante. Muy guay. Mirar. O sea, es que es un espectáculo. Es una pasada. Bueno, acabamos de mirar, es que... Acabamos de salir de Euromir, esta spinning que tanto mola y con esa musiquita tan guay, hemos hecho el POV, ¿habéis visto? Y ha sido una pasada. Ahora tenemos Lightning Lane a Voltrón, por eso estamos aquí esperando, nos quedan unos 20 minutitos para acceder. Hoy estoy con un poquito más de energía que ayer. Ayer pensar que me levanté a las 4 de la mañana y estábamos reventados, pero la verdad que estoy súper contento de estar aquí. Está haciendo un día espectacular y wow, una pasada. Mirad. Es una pasada, es una locura. Os podrá gustar más, os podrá gustar menos, pero es impresionante. Ya ha llegado el momento, vamos a subir a Voltrón por segunda vez. En esta ocasión vamos a utilizar el Virtual Lane, que ya os digo, tenéis que seleccionarlo en cuanto salen los slots en la aplicación y ellos mismos te citan a cierta hora. Vamos a ver qué tal se porta. Ya sabéis que la primera vez que subimos nos quedamos con una sensación un poquito agridulce. Vamos a ver si esta vez nos gusta un poquito más. ¡Vamos para Voltrón! Madre mía, acabamos de bajar de Voltrón, familia, y sinceramente he ido con una actitud positiva. Digo, va, venga, que seguro que me va a gustar, que simplemente ha sido el primer viaje que me ha sentado algo mal, pero confirmo, nos ha tocado en penúltima fila, a mí personalmente, en la zona exterior. A mí lo que más me gusta de esta atracción, sobre todo las colas, me gusta la estación, me gusta la historia que te cuentan, me gusta el pre-show que hay antes de empezar la atracción, me gusta el lanzamiento, pero de verdad, yo creo que se les ha ido un poquito de las manos con las inversiones. Es demasiado brusca, tan brusca que vibra muchísimo. O sea, la primera vez que lo hicimos digo, bueno, seguramente habrá sido este viaje o habrá sido un caso excepcional, pero en este segundo viaje me reafirmo. A mí personalmente, Voltrón Nevera, a mí no me ha gustado.
no me ha gustado. Lo siento para los amantes de Voltron o para los fans de Mac, pero para mí esta novedad de este año se les queda muy corta. Es mi opinión personal, no os enfadéis conmigo si no coincide con vosotros. Os invito a que vengáis aquí y que lo viváis en vuestras propias carnes, pero ya os digo, a mí personalmente no me ha gustado. Vamos a ver qué es lo siguiente. Seguramente vayamos a Blue Fire o a dar una vueltecita, vamos a parar un poquito. Seguramente tomemos alguna cervecita o algún refrigerio para reponer fuerzas y continuamos nuestro maravilloso día en Europa Park con Voltron Nevera a las espaldas. ¡Qué lástima! Y después de nuestro descansito en nuestro bar de referencia, vamos a España, que por si tenéis alguna duda, también tiene su área temática y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Habrá paella? ¿Habrá toros? ¿Habrá flamenco? No lo sé, pero ahora os lo enseño, que ya llegamos. ¡Wow! Y accedemos a España. Oye, qué chulada, mirar esta calle. O sea, realmente, mira, aquí tenemos un restaurante de Don Quijote. Oye, pero está muy conseguido. Oye, aquí tenemos la típica plaza de toros, no está nada mal. Oye, pero de verdad, muy chulo. Se escucha castañuelas en el ambiente. Vamos a ver qué tal, vamos a dar una vueltecita por aquí, a ver qué nos encontramos. De momento todo me parece súper bonito. Mira, todas las florecitas amarillas y rojas. Bueno, bueno, una maravilla. ¡Súper chulo! Estamos en la atracción de Cristóbal Colón, que aquí lo tenéis, que se llama Columbus. Vamos a ver, bueno, ya se asoma por aquí, ya veréis qué guay, son unos barquitos. Y acabamos de salir del área de España, ni más ni menos hemos subido una atracción de Cristóbal Colón, una flat ride muy divertida. La gran sorpresa de la atracción ha sido que giraba sobre sí misma también, no apto para todos los estómagos, pero muy guay. Ahora estamos en la zona de Austria, tenemos aquí los tronquitos y por ahí de fondo tenemos Alpen Express, que sin duda toda esta zona está cuidada al máximo detalle y es una pasada. Bueno, y os pongo un poquito en contexto. Acabamos de comer en la zona de Francia, ahora mismo estamos en la zona de Escandinavia, que ya veis, es impresionante, es guapísimo. Quizá una de las zonas más bonitas y más inmersivas de todo el parque. Y ahora tenemos un lighting late para Blue Fire, que lo tenemos ahora a las 5 y 10, serán las 5 menos 10 más o menos. Y ahora conectamos desde allí. Vamos a ver qué tal se porta ahora mismo Blue Fire, porque ayer nos encantó. Acabamos de salir de Blue Fire, que a mí personalmente me ha encantado, sobre todo porque en esta ocasión ha funcionado el onboard audio, que la primera vez que lo hicimos no lo escuchamos, y ahora hace tanto calor que vamos a mojarnos. Ahora sí que sí, nos vamos para Poseidón, que acaba de salir un virtual lane, y nada, lo tenemos en 5 minutitos y tenemos que ir a la otra punta del parque, así que nos vamos a dar caña y conectamos desde allí. Y accedemos a la zona de Grecia, que está justo detrás de Croacia. Podemos ver que está esta water coaster que se llama Poseidón. También podemos ver Silver Star de fondo. ¡Wow! Esta zona es muy chula, recuerda a las edificaciones griegas, como ya su propio nombre de la área temática dice. Y wow, es muy guay. ¿Nos mojamos o nos esperamos un poquito? No lo sé. De momento hace muchísimo calor, estamos por seguro que vamos a subir. De momento aún no sé si ahora, pero nos vamos a refrescar un poquito. No sé si con una cerve o subiendo aquí. Lo que hagamos os lo cuento.
sea. Qué guapo esto, ¡Wow! Y acabamos de salir de Poseidón. A mí personalmente me ha encantado. Tampoco me he mojado mucho, solo un poquito de salpicado. ¿Y a ti qué, Marc? A mí me ha gustado. Me gusta mucho el híbrido entre montaña rusa y atracción acuática. No moja mucho, salpica, menos si no te entra una ola de rebote en el tren, que es lo que me ha pasado. Pero de salpicar, muy poquito. Este modelo de water coaster, a mí personalmente me da la sensación de que vibra lo más mucho, grande. Golpetea mucho. Es muy disfrutable porque es muy divertida, porque hay zonas en las cuales ya veis que hay un recorrido por vías y otro hay un recorrido acuático. Es un híbrido entre montaña rusa y flume, y la verdad que mola mucho. Si no lo habéis probado, lo recomiendo. Está divertida. Sí. Además, creamos ese por virtual lane y súper rápido. No hemos tardado ni 5 minutos. Pues nada, continuamos, chicos. Vamos a ver unas tiendecitas, a ver si nos compramos algo de merchan. Salir de Silver Star, que para mí personalmente me ha encantado, ha sido un ciclo maravilloso, ha sido la última vez que lo hacemos en el día de hoy. Ahora estamos dando una vueltecita, estamos apurando las últimas horas en el parque, he de decir que me está encantando y que me ha encantado, sin duda repetiremos, aún queda por decidir si vendremos mañana o no. Vamos a hacer ahora última hora Budan, que nos ha salido un virtual lane, son las 7 de la tarde y lo tenemos a las 7:50, hoy el parque cierra a las 8 y wow, estamos reventados, este parque es enorme, este parque podíais tiraros aquí dos o tres días más y aún tendríais cosas que hacer, pero wow, ha sido todo un descubrimiento. Vamos a echarle un chafardito a las tiendas, vamos a ver qué merchan hay y si hay algo que mole os lo enseño y luego conectamos con Budan. Y vamos en contra de corriente, toda la gente está saliendo ya del parque, pero nosotros tenemos un virtual lane que nos estamos yendo para Budan. Hemos hecho ya nuestras compritas y nada, chicos, continuamos en Europa Park, estamos ya por terminar el día, nos vamos para Budan, como ya he dicho, a ver qué tal se porta. Y estamos aquí admirando Blue Fire, cómo sale el lanzamiento. Se ve preciosa. Mirar esta luz que tiene ahora mismo el parque, es impresionante. Estamos haciendo un poquito de tiempo para ir a Budan, que nos quedan 10 minutos. Mirad. Y wow, vamos a recolectar desde allí. Nos vamos para Budan, chicos. Estamos en Budan, para mí la mejor montaña rusa de madera que he catado. Vamos a ver qué tal se porta ahora, es la última montaña rusa que hacemos en Europa Park. Y ahora era turno de despedirnos de Budan, como ya sabéis, una de las montañas rusas de madera, o Budi, como prefieras llamarla, más intensas de las que he subido. En su recorrido de poco más de un kilómetro de largo, llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Y tengo que añadir que en esta ocasión, no sé si fue por el calor o porque ya estaba muy rodada, pero en este último ciclo me dio la sensación de ir aún más rápida de lo habitual. Literalmente volábamos del asiento constantemente. Menuda locura y menuda forma de despedirnos de Europa Park. ¿Y tú? ¿Cuál es la montaña rusa más fuerte en la que has subido? Déjamelo abajo en comentarios. Wow.
¡Wow! Menuda intensidad, Budán. Ha sido un cierre de parque maravilloso. Estoy sudando porque ha sido intensísima. Es una barbaridad. Es la montaña rusa de madera más agresiva en la que me he subido. Y wow, es que estoy sin palabras. Este parque me ha sorprendido. Este parque es enorme. Hemos estado 2 días aquí, pero yo creo que necesitaríamos otros 2 días más para verlo y hacer todas las cositas. Nos hemos dejado muchas cosas por hacer. También no lo hemos tomado con la calma. No nos importa, volveremos muy pronto. Ahora creo que vamos a Boletarium, que es un Flying Theater muy parecido a Flying Dreams o a Soarin' en Walt Disney World, y está justo en la entrada, así que de camino a la salida esto es lo último que vamos a hacer. Personalmente os digo que este parque me ha encantado, me ha sorprendido para bien, tanto la gestión de afluencias, las operativas de las atracciones, la calidad de la tematización, porque sí que es cierto que en los vídeos yo veía como que se veía como muy de cartón piedra y para nada, me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Vamos a Boletarium, que es lo último que vamos a hacer del día de hoy, y vamos a ver qué tal se porta. Concluimos el día en Europa Park, ha sido sensacional, de verdad, todo un descubrimiento, a mí personalmente me ha encantado, como llevo diciendo todo el rato en el vídeo. Estamos aquí con esta luz, ya que me están haciendo fotobomb los compañeros. Ha sido maravilloso, ha sido espectacular. La verdad que es un parque totalmente recomendable. Os digo que os lo toméis con calma si venís, porque es muy grande y hay muchísimas actividades que hacer. No os abruméis. Y nada, chicos, hasta aquí el día de hoy. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en comentarios, que estaré encantado de responder. Y nada, chicos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like y que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te notifique de todo mi contenido. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo parque. ¡Chao, chao! Estoy emocionadísimo, gente. O sea, me siento súper afortunado de estar aquí ahora mismo. El área temática más inmersiva de todo el mundo está aquí.